trabajando. Realmente me gusta mucho el tema social. Conocí varias sectores de Villavicencio y el departamento del Meta, en el cual vi una problemática, pues, no solamente que afecta acá, sino se replica en todos los departamentos de Colombia, pero en este, pues, exclusivamente el departamento del Meta, en la cual, pues, es brindar un poco de acceso al sistema de salud en todas las especialidades, ya que la mayoría era hacia Bogotá. Dos, muy costoso para acceder a algún especialista. Y tres, desafortunadamente, por nuestro sistema de salud también demoraba las citas. Entonces, ¿qué pasa? Eso disminuye la calidad de vida del paciente, porque en caso, ejemplo, que se pueda diagnosticar de forma temprana cualquier tipo de, ejemplo, algunos pacientes que presenten cáncer, pues no llegue a un estadio tardío, un diagnóstico, cuando ya no se puede hacer nada, sino se pueda realmente diagnosticar en al lapso de 15 días. Eso mejora la calidad de vida de toda la comunidad. El Hospital de la Gente es conglomera cierto número de especialistas, el cual también brinda un objeto social a toda la comunidad a bajo costo, puedan acceder y puedan brindarle un servicio. Un ejemplo, si te va con cardiología, por ejemplo, presenta un dolor torácico, pues lo normalmente lo pasa a médico general, luego pues ahí tarda. Aquí con nosotros puede consultar directamente, o si quiere médico general, o llega directamente donde el cardiólogo a muy bajo costo. Si el cardiólogo amerita que necesita un ecocardiograma, un Holter o algún otro examen, ahí mismo nosotros se lo tomamos, prácticamente teniendo un diagnóstico de forma temprana, rápida, previniendo precisamente o evitando cualquier tipo de infarto de miocardio, si tiene una obstrucción de las coronarias, eso por un lado. Por otro, medicina interna también, si es ejemplo un dolor crónico en abdominal o donde se encuentre, pues también hace un diagnóstico de forma temprana para hacer un diagnóstico de un cáncer. Ejemplo, en el Hospital de la Gente, ese tipo de pacientes son muy frecuentes y por el volumen que en este momento ya manejamos, el diagnóstico de muchos pacientes que se realizan con cáncer, que es casi a diario. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí que les autoricen, pues, o si se llega a un curso normal por EPS, pues desafortunadamente no sería en 3 o 6 meses, sería catastrófico ya el diagnóstico. En este momento se puede hacer algo y lo que se hace el paciente es, ya con un diagnóstico, ejemplo, una enfermedad de alto costo, pueden entutelar y continuar su curso por su EPS, pero se ahorró 3, se ahorró 3 o 6 meses, mejorando la calidad de vida para la persona. Pues normalmente pues está oscilando entre los 150 mil a los 250 mil pesos, normalmente, o un poco más. Con nosotros tiene un valor entre los 70 a los 90 mil pesos. Pero ahorita en los próximos 30 días vamos a sacar un sistema en el cual la consulta por cualquier especialista le va a quedar a tan solo 30 mil pesos. O sea, vamos a beneficiar y a tener más cobertura a mucha más gente que se le pueda brindar este sistema. Pero pues ya más adelante lo iremos a plantear. Y es un diagnóstico en el cual amerita, ¿sí?, seguir su curso por su EPS, porque muy probablemente es un cáncer, una enfermedad infecciosa de alto costo o algo que se lo amerite, claro que sí, porque es el especialista que le está brindando todo el diagnóstico con los reportes de los exámenes para clínicos, biopsias, imágenes, lo que tenga para suministrar y precisamente brindarle todo el paquete y continúe de forma rápida su curso por su EPS. Entonces, de pronto necesita una quimioterapia de forma rápida, una resección de un cáncer, una cirugía pronta. Entonces, lo que hacemos es acortar los tiempos y, pues, mejorar precisamente la vida de este paciente. Bueno, fue sentarme con uno a uno de diferentes especialidades, de especialistas de diferentes lados, no solamente aquí del departamento del Meta, sino hay gente del Quindío, hay gente de Bogotá, hay gente de Santander, hay gente del Valle, hay profesionales de todo lado. Al comienzo es como todo, o sea, cuando inicié el proceso muchas puertas se me cerraron, se me reían, inclusive que yo cómo iba a hacer eso tan fantasioso.
era absurdo, pero más sin embargo inicié con un poco un volumen de especialistas y pues bueno, empezaron a creer la comunidad justo del sistema y hoy día contamos con un promedio mínimo unos 50 especialistas que conforman el Hospital de la Gente. Bueno, claro que sí. Aquí lo que prima son las ideas. Y las ideas en este siglo XXI cada vez son más escasas. Lo que hace cada profesional en sí es la creatividad. Y ese es el éxito que augura a cada persona. Es pensar diferente y cumplir una meta o un objetivo. Tener una idea clara, poderla desarrollar y llevarla a cabo. Nada es imposible. Bien organizada se puede llevar a cabo, pero pensar diferente y no donde va todo el mundo. Esas ideas es lo que necesita precisamente este país y el mundo entero. Es la razón de que muchos profesionales, inclusive, los captan en países desarrollados, y es por su creatividad y por sus ideas. Entonces, los invito precisamente a que en la creatividad y en las ideas está el éxito.